Bienvenidos a Batería TV 2014, el primer programa dedicado para vos y todos los bateristas del mundo. Te digo que estamos acá trabajando con todo el equipo, estamos construyendo esta nueva temporada, así que estamos en un ambiente bien de obra, bien rústico, papel en mano. Estamos tratando de acomodar todo el piso para que tengas una temporada impresionante. En el programa de hoy, el artista destacado de esta semana es tremendo, no te lo podés perder. No te voy a adelantar nada porque en un ratito vos lo vas a poder ver. Además tenemos el Rincón Under, que es el espacio que el año pasado vos nos escribías a nuestra vía de comunicación, que es drummer.tv.argentina@gmail.com. Te comunicabas con nosotros y venías a mostrar lo que vos sabías hacer. Y eso que vos sabés hacer tiene que ver con mostrarse un poco, ¿sí? Sin la necesidad de quizá estar tocando con alguna banda conocida o ser conocido de alguien, simplemente porque tocas la batería y te gusta hacerlo y sabés que acá tenés el lugar para demostrarlo. Bueno, les dije papel en mano porque tengo que agradecer a un montón de gente porque esta temporada se hace posible gracias a todos los anunciantes que nos acompañan todos los años y además saben ustedes dónde estamos. Estamos en Espacio Vertebral, que es la sala de ensayo que vos elegís para venir a ensayar y es la que nosotros elegimos para filmar el programa. También le agradezco al Tano, a Nauru Surf, la ropa que me viste y siempre Pro Video Grip es la gente que ilumina todo el set. Así que rápidamente me voy a meter en los anunciantes. Mirá. Como ustedes ya saben, nos pueden escribir a través de nuestro muro Facebook y o a drummer.tv.argentina@gmail.com. Para lo que quieran, sugerencias, algunos pedidos de artistas destacados, nos pueden mandar lo que estén haciendo con su banda, todas aquellas bandas que quieran venir a tocar al piso también lo pueden hacer, simplemente para ver cómo estamos, intercambiamos palabras y de esa manera todos juntos podemos compartir una noche más de batería. Entonces, para vos que estás ahí, te digo que vamos a empezar con los segmentos de clínica. Como siempre, humildemente desde la escuela de Nico de la Bedoba, te vamos a presentar la primer clínica para que en casa te pongas a practicar. Muchas de las clínicas de este año tienen que ver con pedidos que ustedes hicieron. Así que estén atentos para vos que pediste rudimentos, para vos que pediste stick trick, para vos que pediste afinación. Quédate ahí porque se viene la primera. ¡Oh! Les quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo de Batería TV 2014 desde la Escuela de Batería de Nico de la Bedoba. Como siempre nos está auspiciando este segmento la gente de ZZ Percusión a través de esta hermosa batería de práctica, más conocida como batería muda. Hoy me gustaría hablarles de algo bien sencillo para empezar el segmento clínicas. Y es que el palillo tiene dos partes, y esto es algo que muchas veces, cuando no tocamos muchos estilos, perdemos la noción de la importancia de esto. El palillo contiene dos partes fundamentales donde tenemos el grip y donde tenemos el shoulder, y obviamente a continuación está la punta, que es lo que va a definir lo que es el sonido, sobre los parches, ¿sí? O sobre los platos. Pero en esta ocasión me gustaría hablar del aro. ¿De qué manera es que cuando a veces nos contratan para trabajar en alguna producción y tenemos que tocar baladas o muchas veces tenemos que tocar latín, cómo es que trabajamos con la técnica de lo que es el aro? Porque muchas veces me preguntan, ¿cómo es? ¿Vengo de arriba y le pego al aro? ¿Dejo la mano apoyada? ¿En qué lugar del shoulder hay que pegarle para que suene bien hueco? Porque tenemos muchas opciones. Entonces es así que lo que vamos a hacer es trabajar primero con el shoulder para que ustedes vean la variante de sonido que tienen dentro de este parámetro y después lo que tiene que ver con el grip. Para empezar, yo lo muestro en la batería muda para que ustedes escuchen un poco el sonido real que sale del palo. Ahora, tengan en cuenta que si ustedes tocan en un tambor de verdad, va a tener muchísimo más armónico y muchísima más repercusión. Pero fíjense la diferencia de sonidos. Miren. Sobre el shoulder.
sobre el grip. En los dos casos coincidimos que hay un punto donde es el punto ideal, donde suena más hueco, donde suena a lo que son como toc-tocs, si quieren, o alguna caja de música, donde es el sonido más estándar, donde abre muchísimo más. Fíjense que es por este lado del shoulder, que suena hueco, por ejemplo, como para acompañar baladas. Y tener un aro que explote, que esté bueno, y que por supuesto que tenga como esa reverb natural, porque está expandiendo, ¿no? De esta forma yo puedo hacer acompañamientos en baladas, o también puedo jugar un poco más. Si yo trabajo en otro ángulo, voy a tener otro sonido, que no está mal, pero a tener en cuenta. Fíjense. No es tan completo como este. Muchas veces para tocar Latin damos vueltas al palo, porque quizá necesitamos imitar un sonido más de lo que es un jam block para marcar claves. Entonces lo damos vuelta porque tiene un poco más de peso. Pero ocurre lo mismo, hay un punto especial donde ustedes lo van a ir buscando a través del aro, donde suena bien hueco. Ahora bien, por último, ¿cómo pongo la mano para tocar el aro? Acá hay varias cosas. Lo ideal es dejar apoyada la mano y lo que va a trabajar es el punto de apoyo del palillo, donde mantenemos el grip. Dejar apoyado lo que es el shoulder, en el caso de pegarle con... perdón, el grip, en el caso de pegarle con el shoulder. Y hacer este movimiento. El palo nunca se despega del parche, la última parte, porque si se despega, empiezo a generar otro tipo de golpes, que ya lo voy a explicar en la próxima clínica, donde genero flams a una mano. ¿Se dan cuenta? De esa manera podemos hacer flams. Pero si yo voy a tocar sobre una balada, no necesito tener estos dos golpes. Entonces, lo muestro una vez más. El grip bien apoyado. Y lo que yo voy a mover es la mano hacia arriba, pero el palo nunca pierde el control sobre el parche. Así que amigos, nos seguimos viendo por supuesto acá desde la escuela de Nico de la Bedoba. Este es un buen dato para todos aquellos que están empezando a trabajar y que el uso del aro es muy importante a la hora de trabajar con algunas producciones, porque lo tenemos que tocar muchísimas veces y es tan importante el golpe del aro como pegarle bien al tambor. Así que a ponerse a trabajar con este grip y seguimos con más programas. Desde 1984, Drummer Drum Shop es un lugar mítico y de reunión para el baterista argentino. Solamente en Drummer podés encontrar todas las marcas nacionales e internacionales y el stock más amplio de productos del país. Baterías, tambores, parches, fierros y accesorios. Drummer es el único drum shop que cuenta con un taller especializado en todo tipo de reparaciones y customizaciones. Drummer Drum Shop, un lugar con historia que cuenta con el staff más profesional de Argentina dedicado al servicio del baterista. Drummer Drum Shop, el primer y más grande drum shop de Argentina. También, como estamos presentando ese primer programa, te presentamos el primer test de producto del año, de la mano de la gente de Eva Drums, fabricantes argentinos que se dedican a hacer baterías en su totalidad de acrílico. También están combinando lo que es la estética, ¿sí?, a través de terminaciones Sparkle, con muchos colores, muchísimos artistas de nuestro país, acá de la Argentina, y por lo que tengo entendido, próximamente de Latinoamérica, están usando esta marca, una marca nueva que viene hace unos años, que apuesta en nuestro mercado. Es por eso que te voy a presentar el siguiente test de producto de la mano de Eva. En
marzo de 2008, hacíamos el primer casco de acrílico Eva Drums. A partir de ese momento, comenzó la producción de diferentes kits de baterías y tambores, gracias a la rápida aceptación de nuestros colegas bateristas, de niveles principiantes hasta reconocidos profesionales. Desde esa fecha hasta hoy, fuimos agregando diferentes ideas y conceptos aplicados a los tambores. Así nacieron cascos en acrílicos combinados en diferentes colores, a rayas, espiralados, en rombos, etc. También desarrollamos como novedad las terminaciones en Sparkle, que no son ni pintadas ni forradas, sino que el acrílico se prepara especialmente cuando es fundido con el Sparkle, de manera que forman una unidad y ofrece un aspecto único. De esta manera los brillos quedan dentro del acrílico, resistiendo el desgaste o alteración por medio del tiempo. En cuanto a los bombos y tones, cabe destacar que tienen la cantidad correcta de torres de afinación. Los cascos no son perforados y contamos con un sistema de rims propios que enriquece los ya generosos armónicos y resonancia del acrílico. Nuestros kits son absolutamente versátiles tanto para jazz y fusión, como para rock y hard rock. Nuestros fabricantes también son bateristas, y esto da como resultado el aporte de la experiencia de cada uno de ellos. Te invitamos a visitar nuestra página web www.evadrums.com.ar o a buscarnos en Facebook, contarnos tu kit soñado, para que nosotros te lo hagamos realidad. Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop. Y es el tiempo de presentar el nuevo Rincón Under, este nuevo rincón donde vos venís a participar y a mostrar a todo el mundo lo que vos sabés hacer con la batería. Mirá, nos escriben preguntándonos si hace falta que haga tal truco, si hace falta que el baterista sea muy virtuoso. Acá lo que hace falta es que tengas ganas de venir a mostrar lo que es tu arte. La batería es muy amplia, la música es muy amplia. Muchas veces no tiene que ver con cuánto tocamos, sino lo que tocamos. En el caso de aquellos que quieran venir a mostrar su habilidad, su instrumento, está buenísimo. Pero también en el caso de aquellos que quieran venir a mostrar su sonido, ¿sí? Y su personalidad también. Sería ideal que todos podamos reunir esas dos o tres cualidades, ¿no? Así que es el tiempo de presentarles a este nuevo artista del Rincón Under, que se llama Iván Alegre, y ya lo tenemos ahí. Como les había adelantado, todo este programa va en vivo sin editar. Lo que el artista toca es lo que ustedes están viendo que va a salir. Eso quiere decir que es a pura verdad. Lo mismo va a pasar con el artista destacado de la semana, que todavía no te voy a tirar un adelanto. Solamente te tiro un adelanto para que en casa te vayas dando una idea de quién es. Te doy esta pista. El baterista que hoy tenemos acá usa un palo color verde. Y aparte, es compañero de la empresa donde trabajo yo, que la empresa es DT Music, que por supuesto es el mejor palillo de la Argentina, buenísimo de la mano de Víctor y todos los chicos que trabajan. Así que vayan sacando las conclusiones de quién es el artista destacado de esta semana. Nos metemos directamente con el Rincón Under y allá vamos para presentarles a Iván Alegre. DB Drums, ingeniería argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Ya estamos acá, está Iván preparado. Hola Iván, ¿cómo te va? ¿Estás listo? Dice que sí con la cabeza, así que se viene el gran solo, la gran performance de Iván Alegre, que se vino a presentar en el Rincón Under de Batería TV 2014. Adelante.
Impecable, fuerte aplauso para Iván. Tremendo lo que se pudo escuchar y se pudo ver desde acá. Así que yo me voy a ir a meter con él porque voy a ir a charlar un ratito. ¿Sí? Nos vamos a meter en la sala especializada para el Rincón Under. Así que nos vemos del otro lado. Espectacular solo, me encantó. Te estuvimos viendo allá. Te estuvo viendo el artista invitado también, ¿eh? Un baterista tremendo. Yo te saludo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va, Iván? ¿Todo bien? Bueno, ¿viniste a tocar la batería, que es lo que más te gusta hacer? Sí, desde chico. Quiero que me cuentes un poquito cómo empezaste con el camino a la batería. Bueno, mi viejo es baterista, así que empecé por ahí. Ya de chico, a mi vieja ponía un cassette, es triste, pero ponía un cassette de Juana, ¿viste? Y yo le tocaba la batería arriba de la mesa y le decía, ¿qué tema es? ¿Adivina qué tema es? Y no podía adivinar porque eran los golpecitos, ¿viste? Claro. En la cabeza lo tenía. Y más o menos de los 5 años. De los 5 empezaste a tocar. Y fueron mutando en generación. Tu papá era baterista. ¿Sigue siendo baterista en la actualidad? Sí. ¿Sí? Cada tanto le da, ¿no? Ya estuve hablando. El padre que vino acá a acompañarlo a Iván. O sea que se lleva en la sangre esto. Sí. Se va transmitiendo. Después me volví loco cuando descubrí los Beatles. Y me ponía a la oreja a sacar los arreglos de Ringo. Hasta que no me salía igual, no paraba. Claro. Y ahí, viste, me abrió la cabeza los Beatles, porque a todo el mundo le abrió la cabeza. Tremenda y banda. Y después empecé a conocer otras cosas, otros bateristas. A Buddy Rich y M. Page. Viste, la onda medio Buddy Rich del solo, viste, medio... Sí, estaba anotando un solo basado bien en el tambor, ¿no? Sí. Con ciertos tips ahí de Buddy. La forma de armar la batería también, ¿eh? Hay algunas cositas que fuimos notando. O sea que está muy bueno, muy bueno. ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Cuál es el camino que vamos a ir tomando a partir de ahora? Y ahora estamos metidos con el jazz. ¿Tocando jazz? Con unos amigos tenemos un quinteto, que somos bajo, guitarra, saxo, batería y piano. Así que estamos metidos con eso. Todavía no tenemos nombre, somos los indocumentados. ¿Se están presentando en vivo o están tocando? No, estamos armando una lista... acompañando nuestros propios temas, pero haciendo algunos estándares también para salir a tocar, pero primero que tenemos que tener el disco, ¿viste? Queremos hacer eso. Tremendo, Iván. Es jazz, fusion, con bossa, tenemos tango, candombe, de todo. ¿Pero te gusta la música en general? ¿Sos de escuchar mucha música? Me encanta todo. Inclusive música que no tenga batería, ¿viste? Claro. Cerrada y todo. La música en general. No. Vos que estás en casa, podés hacer como hizo Iván. Se presentó porque nos escribió a drummer.tv.argentina@gmail para venir a presentarte, para venir a conocer a toda la gente lo que haces. Y sinceramente, como dije en la apertura, tratar de venir a mostrar lo que uno sabe hacer. Desde un costado personal, desde venir a mostrar el sonido que tiene. Recuerden que no hace falta que acá tengan que venir los bateristas más rápidos de la pista, ¿sí? Pueden venir todo tipo de bateristas. Si vos estás en casa e innovaste algo y crees que sacaste un sonido diferente, también podés venir. Simplemente nos escribís a la dirección que te aparece abajo en pantalla, ¿sí? Y haces como Iván que vino, la pasamos muy bien y te quedás un ratito conmigo para seguir disfrutando el programa, ¿no? Dale. Si viene yo, vengan porque... Ya está, ¿eh? Está todo dicho. Maestro, quédese por acá, seguimos con el programa, ahora te veo. Dale. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock, hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. Búscanos en Facebook como Drums Online Web. www.drumsonline.com.ar. Llegó el momento más esperado por todos ustedes, porque es el tiempo de presentar al artista destacado de esta semana. Un artista muy grande que toca en una de las bandas quizá más populares de la Argentina. Ya te tiré algunas pistas del baterista que nos está visitando, que está en nuestros estudios desde el comienzo del programa, que está disfrutando con nosotros. Yo les quiero presentar a todos ustedes, señoras y señores, y a toda Latinoamérica y el mundo, al señor Topo Reimann, baterista de Los Pericos. Fuerte aplauso para él. Desde ya les digo que nos va a estar acompañando y ahora nos vamos a enterar de toda la actividad que está haciendo con Los Pericos,
a través de su estudio y algunos otros emprendimientos que te digo que yo me sorprendí. Vi algunas cosas que se las va a contar mejor él, así que lo invito al topo a que nos metamos en el living y en el lugar del baterista artista destacado de la semana. Una nueva era se acerca. Una mejor forma de expresarte llega a Latinoamérica. DT Music. Calidad de excelencia al alcance de tus manos. Avanzamos siempre para que tu herramienta de trabajo sea la mejor. Stock permanente, más modelos y nuevas promociones. Convertite vos también en un artista de primer nivel. DT Music. Lo nuevo está llegando. Estamos en el viejo lugar y conocido donde recibimos a los artistas destacados esta semana. Yo ya te había presentado que iba a estar el Topo Raiman, baterista de Los Pericos. Así que te tengo acá cerca, Topo, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, qué placer que estés acá. Te había comentado fuera de cámara que te había pedido mucha gente el año pasado. Qué bueno. Y para nosotros abrir el primer programa del año, donde se está haciendo todo en vivo, porque ustedes saben en casa que este año les vamos a proponer hacer todo de menos a más. Vamos a ir construyendo entre todos esto. Y te animaste a venir al primer programa sin editar. Bien, eso bien, eso es. Está bien, así. Que sale lo que sale, que se toca lo que se toca. Y está buenísimo. Estuvimos escuchando juntos también al chico que vino. Sí, bien, muy bien. Bien. Bien, bien. Muy bien, sí, el batero, sí, sí. Con un estilo personal. Sí, sí, sí. Mucha generación nueva buena ahí. Sí, sí, sí. Se vienen buenas promesas. El Topo, bueno, toda la gente de Latinoamérica lo conoce, toca en la banda de Los Pericos, una de las bandas más populares de Latinoamérica. Así que, Topo, vamos a hablar distendidamente. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo te metiste exclusivamente en la batería. Bueno, en la batería empecé... Mi viejo se compró una batería cuando yo era chico, porque mi viejo era médico, pero también era pintor y tenía así una muy buena onda con la música, y escuchábamos siempre en casa Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Entonces él un día se copó y quiso comprarse una batería. Y él la armó como pudo, porque no sabíamos, la usó 10 minutos y no la usó nunca más. Y yo la agarré y la empecé a tocar y no paré más. ¿Qué edad ahí? Y ahí tenía 8 años. Ah, bien. Y a los 10 años se me ocurrió a mí solo, sin consultar con nadie, que ahora que soy padre me imagino lo que había pasado, pero agarré un diario de segunda mano y llamé a un profesor. O sea, tenía 10 años, se me ocurrió agarrar un diario. Agarrar y llamar un teléfono llamar a un extraño. Y traerlo a casa. No, encima a domicilio, aclaro. Claro, y después decirle a mi viejo, no, hoy viene un profesor. Que, ¿cómo un profesor? Sí, llamé a uno. ¿Cómo viene un...? Bueno... Esas casualidades de la vida, era Oscar Dauría. Uy, Oscarcito, que le mandamos un saludo, un gran amigo, estuvo la temporada pasada acá también. Y bueno, o sea, de pedo llamé al mejor profesor que podía haber llamado. Y bueno, Oscar me enseñó a tocar. Primero miró y me dijo, no, la batería está... Él siempre me cuenta, el parche que había que pegarle estaba del otro lado. Bueno, y... Armamos la batería, empecé con su libro de introducción al rock and roll. Empecé de cero y a estudiar y a darle y así fui dándole. O sea, arrancaste a estudiar con Oscar, ahí no paraste, le diste derecho. No paré, estudié muchos años con Oscar y hasta que en un momento me mandé solo y seguí. ¿Empezaste a tocar? Solo. ¿Eso más la época quizá de adolescente? Sí, o sea, con Oscar empecé a los 10 y ponerle que a los... 14, 15, 16, por ahí me empecé a mandar solo. Con bandas empezaste a probar. Sí, sí, sí. Empezamos a tocar, a los 12 años lo conocí a Juanchi, así que de muy pendejos que tocábamos, y diferentes formaciones de rock, de heavy metal. Qué increíble eso, de estar con una persona tocando tantos años. ¿Cuántos años tienen Los Pericos? Y Los Pericos tenemos como grupo 27, 28, por ahí. Que en realidad, con el nombre Los Pericos, en realidad casi los mismos músicos tocábamos desde antes. Claro. Y o sea, desde el 82 más o menos estamos todos tocando. Tremendo. A veces varía uno u otro, pero siempre estamos lo mismo. Hasta el día de hoy. Sí. Tocando juntos, se forma una familia, ¿no? Hay una hermandad ahí. Sí, es como, es un punto raro, es
ni una familia ni un amigo, es una cosa... ¿Una segunda esposa? ¿Qué podemos decir? ¿Qué sé? Porque yo, no es un amante. Claro, no. Es algo nuevo, es la con banda. El cual, claro, es tu banda, es con la que convivís, vivís, viajás, no sé cómo explicarlo. Es más que un familiar, más que un amigo, está como en un lugar ahí. Sí, es cierto. Buenísimo. Es cierto eso, se convive mucho, es muy diferente a otras relaciones. Sí. Topo, me imagino que del otro lado hay alguien diciendo, bueno, este tipo toca con los Pericos de hace tantos años. Por ejemplo, ¿qué escucha? ¿Qué música escucha el Topo? ¿Escucha siempre reggae o escucha...? No, siempre reggae no. Escucho mucha música, mucha. Me gusta de todo. Y voy por todos lados. Porque antes no tocaban específicamente reggae, pasaron por varias cosas. Pasamos por varias cosas, sí, totalmente. Pero escucho de todo, qué sé yo. ¿Escuchás un disco de Zeppelin? Totalmente. ¿Escuchás un disco de Moby? Sí. Escucho de música electrónica, música sin batería, hasta... Me gusta la música, me gusta, qué sé yo. Este domingo voy a ir a ver a Metallica. Claro. Me gusta la música, me gusta escuchar, me gusta tocar muchas cosas, pero me gusta mucho el reggae. Desde que lo conocí me gusta muchísimo. Entonces, me dedico a eso, pero también al tener condimentos del rock y de jazz y de muchas cosas, hace que los Pericos tengan un estilo particular. Sí. Que no sea un reggae así de raíz. Sí, ciertamente, porque de hecho, si los discos de los Pericos, quizá no es un reggae bien marcado de raíz, quizá hay algunas cosas que sí, pero bueno, y más que nada en la última época también, donde hay canciones. Sí, sí, sí. Escuchás Sin Cadenas, me imagino que uno dice, sí, es un reggae, pero en realidad es un reggae llevado para un lado más de canción. Nos gusta eso. Somos cancioneros y nos gusta mucho el rock, entonces lo mezclamos todo. Y ese es el estilo. Y todo lo que entre es válido para lo que sume la canción. Y si está bueno, está bueno. Está tremendo. Yo te digo, Topo, ahora nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte publicitario, pero antes de irnos al corte, yo quiero decir a la gente que me quedé anodadado, porque donde estamos tomando el café con el Topo Rayman es una creación y obra de él, que después del corte yo te voy a contar y vos nos vas a contar y le vas a contar a toda la gente acerca de este proyecto y dónde podemos conseguir esto. Dale, porque estas se quedan acá, yo ya te digo. Sí, totalmente. Un obsequio acá del Topo que ya se lo pedí, le tiré el mangazo y yo te lo dio gentilmente. Tomes café con todos los que vengan. Totalmente, así que nos va a contar ahora un ratito, vamos a un corte y volvemos. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals. Encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Mientras seguimos disfrutando de esta hermosa charla con el Topo, también nos estamos tomando un rico café que nos sirvió acá la producción sobre estos tremendos individuales. Y estas son las cosas que me gustan de los músicos, ¿no? Que todos tenemos como alguna otra cosa que por algún motivo de la vida lo hacemos. Esto es creación tuya. Sí. Esto es algo que hago, que estoy haciendo hace un año y pico más o menos. Yo soy director de arte. Hago videos, muchas cosas con respecto a eso. Y un día tuve ganas de como plasmar eso y armé esta pequeña empresa que son ilustraciones básicamente de rock y de la música. Sí. Hay en este caso de baterías, pero también hay de guitarras, de bajos, de teclados. Ahí lo ves en imágenes. Y estos son, por ejemplo, los individuales, son individuales de baterías íconos que con solo poner el nombre y la batería ya sabes de quién se trata. Uh-huh. Y está, bueno, John, Neil, también está Phil. Con su batería que es única. O sea, la identificación a través del gráfico, claro, de la batería, ¿no? Sí, primer nombre sin apellido y ya sabemos de, claro, qué se trata. Eso es lo que quise hacer. Y también está lo mismo con las guitarras. Hay guitarras que con solo verlas y el nombre ya sabes quién es. Y exacto. Está bueno. Y por otro lado, estas son tazas imitando toms. Tremendo son. Que estos son como serían unos Ludwig, después hay Hay también unas Premier. Varios modelitos. La Premier de Kate Moon, que tiene la que usó en el 67, que era esa que tenía las
los dibujitos de Picture of Lily. Uh-huh. Pero bueno. Toda la gente, ustedes lo están viendo en imágenes. Fíjense el packaging que tiene. Esto es una paquetería. Sí, sí, eso es que me gusta de todo. Todo completo. El producto desde cero. Claro, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Y con esto convivís, digamos, laburás, aparte de la música, porque sí. Sabemos que estás siempre viviendo de la música, laburando con eso. ¿Y esto te da el tiempo para partirte y hacerlo? La verdad que después de muchos años, Los Pericos, a pesar de que es un laburo 25 horas full, me da tiempo de por un lado hacer esto y por otro lado hacer el programa de Los Pericos, que es otra cosa que hago, Pericos World TV. Ahora me vas a hablar un poco de eso también, un programa que está por internet, sí. Ahí le vamos y a hacer. Me da tiempo, esto me trabajo con unas personas que me ayudan con Facebook, otras con la parte de web, y muchos ilustradores que trabajan haciendo las cosas que más o menos les voy pidiendo y va llevando. Y bueno, además tener un emprendimiento en internet lleva también su tiempo de me imagino, laburo, digamos, trabajo. Son como tres cosas, porque estamos con Los Pericos, estamos con el programa de internet y con esto, y aparte sos padre de familia. Y además, claro, la familia. Sos marido. Sí. ¿Y también te gusta el fútbol o no? El fútbol no tanto. Pues menos mucho. Mal, porque si no aparte tendrías que ver el partido, ¿no? Eso ya sería demasiado. No. Pero da el tiempo. O sea, yo me busqué actividades que tienen que dar el tiempo. Y todo está sujeto a lo que yo hago con los pericos viajamos muchísimo, entonces el programa muchas veces lo hago desde la gira, claro, lo edito ahí y me armo que las actividades que no son de Los Pericos sean actividades que no requieran de horarios, que no te resten otro claro, proyecto. Totalmente. Mira, yo voy a redondear como para ir, esto es Cultómica. Cultómica, sí. Cultómica, yo te lo muestro ahí, dile en esta cámara. Toda la gente que se quiera meter a adquirir alguno de los productos que hace el Topo es Cultómica, y esto es www.cultomica.com. Cultómica.com, se meten y pueden adquirir a través de Facebook. También, claro, Facebook, Cultómica. Exactamente, se meten y si vos querés empezar una mañana a plena batería, te tomás un café acá y arrancaste el día practicando como loco y te vas de gira, y es algo que no te puede faltar. Así que ya sabes, Cultómica desde el Topo, y lo presento acá. Me meto en el programa de internet. Dale. Bueno, el programa es... ¿Qué trata? El programa es como ser uno más en la gira de Los Pericos. Y todo hecho desde adentro, con cámaras nuestras, somos nosotros los que filmamos. Bueno, yo voy como medio dirigiendo qué tienen que hacer todos con las cámaras. Y es eso, es venir de gira con nosotros, ser uno más. Invitan al televidente a estar dentro de cada gira de ustedes. Claro, entonces como vivimos viajando, es un programa casi turístico, te diría, porque claro. Son viajes, las comidas de los lugares, las hoteles. Cosas que hacemos, los hoteles, quilombos si surgen. Seguro. Está todo. Aduanas, recreos, hay de todo, todo lo que se vive. Hay de todo, nos ha pasado de todo, ya este es el... Esta es la cuarta temporada y son tantos los viajes y Latinoamérica es tan rica en millones de cosas que van pasando que está bueno. Está genial. Así que toda la gente lo puede encontrar por YouTube. Eso sí, Pericos Web TV en YouTube o nuestra página que es pericos.com. Ahí está todo. A toda la gente se mete ahí y se va a desquitar con Los Pericos. Exactamente. Es como estar ahí. Pero bueno, dentro de tantas actividades, Topo, vos sabés que la gente quiere escucharte. Y qué mejor que hacerlo acá en vivo y en directo. Dale, tocando un poco la batería. Yo te invito a que te ubiques en la batería, que también le mandamos un saludo a Walter de Sony Sí, Trans. Totalmente, a Walter, al Tambores DP de Córdoba. Uh-huh. Y obviamente los palos, ¿no? Los palos de T. Obviamente, Víctor de T Music, gente que labura muy fuerte acá en la Argentina. Claro. Y aporta al país. Y los Sirgian. Bueno. Por supuesto. Los Sirgian que te acompañan desde siempre, ¿no? Me decías. Sí. Con la gente de todo música que... Laburando siempre. Sí. Bueno, señoras y señores, lo vamos a ir a escuchar al Topo. Yo me voy a quedar acá porque te quiero escuchar de cerca. Vos viste que esas cosas de que los bateristas está bueno cuando escuchás a un artista directamente desde los parches. Claro. De lo que recibís. Sí. Viste qué rico que es eso, y no a través de un microfoneo. Está muy bueno, así que voy a tener el placer de escucharte, Topo. Te invito a que te acomodes en la batería. Yo te tengo el micrófono.
¿Alguna canción de Perico? ¿Qué te parece si empezamos con eso? Tremendo. Ringshot, topo, sí. ¿Usás toda esa técnica? Sí. Bien profundo, le da mucho cuerpo también. Sí, uso eso y tengo siempre acá un tambor muy agudo. Para generar este tipo de feels. Claro. Y tengo otro tercer tambor que es el aro. ¿Ese lo usás exclusivamente para el aro? Claro, sí. Eso fue una sugerencia de un sonidista, de Adrián Bilbao. Y con el tiempo fuimos desarrollando para que este está ecualizado el aro. Y está todo para el aro, porque yo uso el aro y también hago pases. Entonces pasaba que yo estaba tocando el aro a un volumen y cuando hago un pase en el tambor, el micrófono saltaba y era un quilombo de volúmenes. Claro. Entonces, pensando un poco en eso, desarrollamos esto que es que esto es solo aro. Entonces está el volumen del aro, ecualizado para el aro. Exclusivamente para el aro. Claro, y acá los tambores, que uso dos. Uso este así, como con armónicos abiertos, y después uso otro, como te contaba, con una franela. Ese lo cambiás, me contabas, claro, entre tema y tema, en el show. La franela va metida dentro del aro. Bien. Se queda como un parche. Bien. Entonces hay temas sin cadenas, cuando le justo lo toco con ese tambor. Le da una onda. Y está bueno porque es como que le da. A mí me gusta ir cambiando y que en un mismo show haya distintos sonidos. Claro. A pesar de que es la misma batería, el mismo formato, claro, tenés la posibilidad de cambiar accesorios, por ejemplo, claro, el tambor. Entonces, cambiando el tambor le da como otra onda. Y el tambor así también. También fue una charla con Toby, nuestro sonidista actual. Soy muy de tener en cuenta y de charlar mucho con los sonidistas, porque son los que te hacen sonar afuera y es muy importante escucharlos y ver qué pasa. También, por ejemplo, pasé a usar auriculares en vez de drumfield. Claro. Porque por los drumfield, además de que me iba a quedar sordo en algún momento, entra mucho quilombo por los micrófonos. Y les es muy difícil ecualizar. Claro. Entonces, al usar auriculares, es como que tienen el sonido derecho de la batería. Y es mejor, pueden ecualizar mejor y mezclar mejor con la banda. Claro. Tengo también un damper para que vibre el asiento. Entonces, eso con los auriculares se escucha perfecto. Está genial. Hay un solo que haces en el comienzo de un tema. Ah, sí, y lo haces en vivo, ¿no? Me contabas que a veces lo compartís con tu hijo. A veces, últimamente sí, está viniendo Ian, que como es zurdo y no puede seguir tocando el tema, entonces bueno, quedamos en que él hace el solo y después yo paso y sigo tocando el tema. Arrancás el tema, que va a venir Ian, ¿eh? Sí, nos va a venir a visitar, ¿eh? Le avisamos a toda la gente que está atento. ¿Cómo sería ese pequeño solo que se hace? Va variando. Pero vamos a hacerlo. Y ahí arranca la canción. Estaba cambiando, no sé, a veces. El tiempo tiene que ver con cómo estés improvisado ese día, cómo te levantaste ese día, quizás. Sí. Cómo esté la batería. Hay baterías que estoy más cómodo. Lo que pasa es que no se puede siempre viajar con tu batería. Claro. Por América.
Y hay muchas veces donde hay un rider que se pone allá. Entonces, vos pones un rider y está la batería que te toca. Uh-huh. Y a veces se te complica. O sea, siempre tenés baterías buenas. Pero a veces los fierros no dan con lo que vos querés. Uh-huh. Y entonces se te complica un poco. Y entonces, bueno, depende. Hay baterías que estoy más cómodo. En batería estoy más incómodo. Pero siempre mantenés como ese audio, ese sonido, ¿no? De siempre. Digamos, el sonido no cambia nunca. Digamos, a nivel personal, el golpe es siempre el mismo. Sí. Quizá la comodidad es otra, las maderas son otras. Eso claro. Pero está. Hay que estar como adaptado a... Me acostumbré a eso, a estar adaptado a... A lo que venga. A lo que venga. Yo llevo mi banquito, mis pedales, mis platos. Y allá caemos y bueno. Y está, claro. Quizá no es la batería que usamos siempre, pero bueno, siempre hay una bata muy buena, obviamente, donde tocar. Claro, exactamente. Topo, ¿qué consejo le das a aquel chico que te está mirando ahora y dice, el Topo toca con los pericos, vive de los pericos, ¿cómo hago yo para vivir, como para hacer la vida del Topo? Porque hay un montón de pibes que le encantaría tener una banda, tocar. Y yo creo que hay que tocar y tocar, no parar nunca. No ponerse, si bien te pones metas, no estar sujeto a la meta. Porque vos a veces te pones una meta, como diciendo, bueno, me pongo metas y quiero llegar a esa meta. Hay grandes posibilidades que no llegues a esa meta. Y ahí te frustrás y te bajás, te corres o perdés energía. Y yo creo que no hay que poner una meta. O sea, la meta es ser feliz y tocar. Claro. Y eso está todo el tiempo. Entonces... está bueno, a veces te ordena ponerte metas como para hacer, pero si tu vida es ser baterista, sé baterista toda la vida. Entonces de esa manera nunca va a llegar un momento que decís y me salió mal algo. Te sale, a veces sale mejor, a veces sale peor. Por supuesto, por supuesto. Pero ir para adelante. Ir para adelante, ya lo dice el Topo, baterista de Los Pericos, una de las bandas más populares de Latinoamérica. Topo, para mí fue un placer. La verdad que escucharte acá está buenísimo. Creo que toda la gente que te escuchó pudo ver, escuchar la batería sola. Es una ventaja que, gracias a Dios, tenemos todos los que podemos hacer este programa, de recibir artistas como vos, poder compartir, conocerlos humanamente, personas increíbles, y aparte de grandes músicos, así que espero que toda la gente que está del otro lado lo haya disfrutado como disfrutamos nosotros. Y bueno, viste que nosotros siempre en los cierres nos vamos con algún dueto. Te invito, mientras sigo tomando mi café, en las tacitas tremendas, así que si te parece hacemos un pequeño dueto y nos vamos al living a despedir el programa. Dale. El primer programa del año, nada más y nada menos que con el Topo Rayman. Hacemos un poquito de dueto y ya venimos. Sonido Sur, servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com/sonidobandasur.
Llegamos al final del primer programa de Batería TV 2014 con un artista destacado tremendo, nada más ni nada menos que el Topo Rayman de Los Pericos. La pasamos muy bien. Espero que te hayas sentido cómodo. Toda la gente creo que lo disfrutó muchísimo, o sea que estuvo espectacular. También le agradecemos a nuestro artista Ander, que estuvo de invitado en todo el piso, ¿eh? También tuviste la oportunidad de conocerlo al Topo, y eso es lo que tiene de bueno este nuevo formato, que va en vivo sin editar, y lo que tiene es que entre todos nos conocemos, así que los esperamos a todos el próximo programa de Batería TV, seguramente con algún otro artista de la semana y todo lo que tiene que ver con el mundo de la batería. Nos vemos la próxima semana. Chau, que estén bien.